Urgen recursos económicos para atender crisis migratoria en Chiapas. Pide Eduardo Ramírez a la Cancillería que el legislativo esté presente en las negociaciones con Estados Unidos. La labor de los elementos de la policía es fundamental para la seguridad, estabilidad y la pacificación, dice el gobernador Rutil Escandón Cadenas. Inapropiado que Andrés Manuel López Obrador intervenga en asuntos jurisdiccionales, dice la Barra Mexicana de Abogados. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la mañana de este lunes, 17 de junio del 2019, le invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales, le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura y por supuesto también toda la actividad del mundo deportivo en punto, de las 12 horas con nuestros compañeros Antonio Zúñiga y Freddy Manga. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana de lunes. Arrancamos este espacio informativo con esta problemática que lamentablemente sigue activa en el centro de Tuxtla Gutiérrez. ¿De qué hablamos? De lo que usted ya sabe, el ambulantaje. El secretario de Economía en Tuxtla Gutiérrez, David Zamora Rincón, dio a conocer que cada dirección del ayuntamiento continúa trabajando desde el ámbito de sus competencias en el combate contra el ambulantaje, que tanto daño hace a la economía de la capital. Dijo que el ambulantaje es una competencia desleal al comercio fijo porque no pagan impuestos, permisos o licencias según sea el caso. Manifestó que desafortunadamente ha sido un canal para que las familias tengan un ingreso extraordinario que les ayude a complementar el gasto familiar, pero también es un canal de distribución de productos de otros países, es decir, piratas o clones que no pasan por verificaciones de las instancias correspondientes. En este sentido, destacó que han trabajado en reforzar el marco regulatorio. Además, la Secretaría de Desarrollo Urbano ya empezó a hacer las visitas pertinentes y a despejar los espacios públicos donde hay presencia de comercio ambulante. Hizo un llamado a la población a hacer conciencia y preferir los comercios legalmente establecidos, así como la compra de productos locales sobre productos nacionales para incentivar la economía del municipio. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otra información. El Atlas de Riesgo permite conocer zonas vulnerables en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Tan solo en Tuxtla Gutiérrez, cerca de 6.300 casas están en zonas de riesgo, por encontrarse sobre embovedados o cerca de afluentes que desembocan al río Sabinal. Para conocer cuáles son las zonas de riesgo en la capital, se puede consultar el Atlas de Riesgo, elaborado por geólogos, ingenieros civiles y otros especialistas. De acuerdo a Claudia Vaca Esquinca, secretaria de Desarrollo Urbano Municipal, el Atlas de Riesgo fue actualizado en el 2016. Todos los ciudadanos tienen acceso a este a través de la aplicación para teléfonos móviles Tuxtla Digital. Además, lo pueden hacer de manera física en el Ayuntamiento Municipal y en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Aquellos que van a comprar, rentar o construir una vivienda deben consultar el Atlas de Riesgo para saber qué tan segura es la zona donde se encuentran y si son vulnerables a inundación o deslizamiento. Hay que tomar en cuenta que Tuxtla Gutiérrez está asentada sobre una cuenca, delimitada por dos montañas. Además, es atravesada por el río Sabinal, en el que desembocan varios afluentes. Vaca Esquinca mencionó que no respetar los cauces naturales de estos afluentes representa un peligro a largo plazo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con más información. Aquí le presentamos algunos datos que son lamentables. El estado de Chiapas, de acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, en los municipios con más alta marginación, tiene los mismos índices de muerte materna que países africanos. La Dirección General de Epidemiología, en el último reporte semanal, ha revelado que Chiapas, en la actualidad, es el segundo estado con más muertes maternas. Debido a la alta marginación de educación, pobreza y la distancia para un centro resolutivo que hay en varios municipios de Chiapas, estos registran índices tan elevados que son igual a los que se tienen en los países africanos. En cuanto a muertes maternas se refiere, puntualizó el delegado de la Cruz Roja Mexicana en la entidad, Francisco Alvarado Nazar.
Aunque dijo que la benemérita institución no cuenta con cifras exactas en el tema, estos problemas se agudizan en Citalá, Chilón, Panteló y hasta Ocosingo. No obstante, lamentó que en las zonas tan urbanas como Tuxtla Gutiérrez también se presenten complicaciones básicas en un parto, las cuales se han atendido en ambulancias e en otros casos hasta en el transporte público. No obstante, la Dirección General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, hasta la semana 23 de este año, revela que Chiapas ocupa el segundo lugar con más casos reportados de muertes maternas, al tener 26 decesos. En donde municipios que son de alta marginación, sí, la zona ya de Citalá, ese polígono que es donde están los municipios más rezagados del estado, hay municipios que tienen índices comparados con algunos países africanos en cuanto al tema de la muerte materna, ¿no? ¿Por qué? Porque están muy marginados en distancia y en temas de condiciones de pobreza, educación, y que los centros resolutivos para esas emergencias están distantes, ¿no? Entonces, el tema de transporte, el tema de carretera, el tema de infraestructura de salud, hay muchas variables, incluso el tema cultural, porque muchas veces es el marido o es la partera. El Estado de México se ubica como la entidad que más muertes maternas tiene, al presentar 31 defunciones. En la misma semana, pero del año pasado, revelada la Dirección General de Epidemiología, que Chiapas se ubicó en el primer lugar con 34 fallecimientos. Cerró el 2018 con 77 muertes maternas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La mayoría de los trabajadores solo puede acceder a una vivienda de interés social bajo. En Chiapas hay oferta de vivienda, pero poca capacidad de pago. 8 de cada 10 trabajadores que tienen acceso a un crédito hipotecario pueden pagar una vivienda con un costo menor a los 500 mil pesos, que actualmente se producen en muy bajas proporciones. Lo anterior, de acuerdo al presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Jorge Burguete Torrestiana, indicó que hay mucha oferta a la que los clientes potenciales no pueden acceder, porque la mayoría están ubicados en el segmento de interés social bajo. En términos de precios de vivienda nueva, actualmente hay una gama muy amplia, que va de los 400 mil pesos hasta los 3 o 4 millones de pesos. Lo importante, dijo, será buscar alternativas para hacer viviendas que estén por debajo de los 500 mil pesos, en mayor proporción de lo que hoy día se produce, sobre todo en las principales ciudades, porque los principales mercados son los derechohabientes del Infonavit y Foviste. En Chiapas, los salarios son mucho más bajos que en el resto del país, y los créditos a los que tienen acceso a la base asalariada van en función de cuánto pueden pagar mensualmente según su sueldo, es decir, entre los 400 mil y 500 mil pesos, pero en los últimos años este tipo de vivienda disminuyó. La vivienda de interés social bajo, dijo, que es difícil de construir en la capital debido a que se necesitan muchos impulsores, principalmente conseguir reservas territoriales a precios accesibles. Sin embargo, desafortunadamente los costos son muy elevados y aquellas con precios regulares resulta muy caro llevar los servicios sociales. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Se ha hablado mucho que en el estado de Chiapas ya no se estaría utilizando el tema de los plásticos, pero dicen especialistas, hace falta certeza jurídica en el tema. En este 2019 ha aumentado el auge de diversos sectores para que se apruebe la ley de plásticos de un solo uso para Chiapas. Sin embargo, en el sector turístico se dividen las opiniones respecto a su implementación, ya que traería beneficios como un mejor ambiente y conservación de los lugares, pero se encuentran desventajas como el aumento de precios. La Secretaría de Turismo y empresarios del segmento de naturaleza han expresado su aprobación para esta ley, ya que aumentaría el paisaje de diversos lugares ecoturísticos contaminados. Para las y los restauranteros, alertaron podría significar un aumento inminente de los precios. Ahora la ley plástico se encuentra dentro de la Consejería Jurídica del Gobernador, autoridad que busca afinar detalles y turnar al Congreso del Estado para su pronta aplicación. Su implementación pretende ser integral y gradual, ya que tendría facultades en la elaboración, distribución y uso de plásticos del Estado, con el objetivo de llegar en algunos años a la meta de cero plásticos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. El cambio climático aumentaría las granizadas y tornados. Manuel Lemus Kurchenko, director de Ecología y Medio Ambiente de San Cristóbal de las Casas, expresó que los efectos del cambio climático hace que se aumente la vulnerabilidad de las personas, por lo que en el caso de este municipio se verá incrementada la potencialidad en fenómenos naturales como las granizadas y tormentas o culebras de viento.
El director mencionó que se realizan programas de reforestación en todo el municipio, en especial en la reserva de los humedales María Eugenia, donde se obtiene la mayor captación de agua y tiene la función de regular la temperatura de toda la ciudad. Lemus Kurchenko explicó que toda actividad humana tiene una consecuencia en nuestro mundo, y esto se vio agravado este año por el aumento de los incendios, lo que en consecuencia calienta la atmósfera y libera carbono. Este aumenta el tamaño y la torrencialidad de las granizadas en las últimas semanas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Le comento un dato de última hora que se está dando a conocer. Hoy muy temprano amaneció bloqueada la autopista San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 21 por un lado, por el otro también a la altura del Escopetazo. En el primer caso son exigencias de pobladores del municipio de Ixtapa, el tema que es el de casi todo el tiempo en esa zona del estado de Chiapas y que tiene que ver con recursos del Copladén. Está informando la autoridad que Tránsito del Estado instaló ya 3 dispositivos viales por el bloqueo en el kilómetro 21, le decía, de la autopista San Cristóbal de las Casas y la carretera libre a la altura del Escopetazo. Se recomienda utilizar las vías alternas que es Teopisca a la altura del crucero El Carmelito, Las Rosas, Pujiltic y también en el tramo que viene de Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Tuxtla Gutiérrez, para que usted evite quedar congestionada en esta vía de comunicación. Continúan, pues, lamentablemente, los bloqueos en el estado de Chiapas por temas sociales. Vamos a otro asunto que además es preocupante con el tema de los incendios. Pasó, digamos, la parte más importante, el tema del estiaje, pero se reportó la muerte de un brigadista, esto allá en Villaflores. Gabriel López Gómez, integrante de la Brigada Rural de Villaflores, falleció en el cumplimiento de su deber este sábado, debido a la gravedad de sus lesiones al combatir un percance localizado en el predio del jardín. López Gómez, de apenas 30 años, casado y con 2 hijos, fue participante de una brigada rural para atender un incendio local, donde las autoridades afirman que pudo haber sido causado por pastoreo. Sin embargo, se descontroló, lo que hizo que elementos de emergencia llegaran a auxiliar. Por este evento, en las últimas horas, la Comisión Nacional Forestal lamentó el fallecimiento de López Gómez y en honor a su labor, su nombre será colocado en un muro de Ciudad Guzmán, Jalisco, lugar que rinde tributo a todos los brigadistas fallecidos en el cumplimiento de su deber. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Lamentable idea de meter a la cárcel los responsables de la quema donde este pobre muchacho falleció haciendo su trabajo en beneficio de la ciudadanía. Vamos a otro tema, migrantes podrían ser reubicados por segunda ocasión en 48 horas. Luego de que este sábado fueran reubicados los cerca de 500 migrantes que permanecieron por más de una semana en la estación migratoria El Cupapé de Tuxtla hacia la arena metropolitana Jorge Cuesi en la zona poniente sur, podría tener una segunda reubicación en menos de 48 horas. De manera repentina, así como sorpresiva, este espacio fue habilitado desde este viernes como albergue temporal para atender a los migrantes centroamericanos que se encuentran en situación de hacinamiento, en condiciones de insalubridad y con malos tratos, de acuerdo a los testimonios de los hombres y mujeres. Fue desde el lunes de la semana pasada en que los operativos en las entradas y salidas del estado se reforzaron. Desde ese momento se han realizado fuertes aseguramientos de ilegales, principalmente en las ciudades de Tapachula, Comitán y San Cristóbal de las Casas. Los asegurados son en su mayoría personas provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y otros países del centro y Sudamérica. Sin embargo, ante esta acción por parte de las autoridades, las reacciones de diferentes sectores, sobre todo el empresarial, no se hizo esperar. Sin haber un comunicado oficial en las redes sociales, surgieron comentarios que rechazaban esta acción. En esta zona de la ciudad se localizan las plazas comerciales, hoteles y universidades más importantes de la capital chiapaneca, lo que generó comentarios negativos ante la reubicación a este punto por parte de los migrantes. En este escenario se dio a conocer de manera extraoficial la posibilidad de una segunda reubicación que podría darse este domingo o en las próximas horas subsecuentes ante la presión que han ejercido el sector empresarial. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Sobre este mismo tema también opinó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez que hay que revisar y analizar la atención a los migrantes. El arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, solicitó al gobierno estatal y federal analizar las mejores acciones con la comunidad migrante que no deja de entrar por el estado de Chiapas. El prelado consideró que los aseguramientos masivos o ponerlos en estaciones migratorias o en otros espacios no es la solución, es únicamente colocar un parche a este grave problema. A su consideración, el país no debe vender su libertad de decidir, o lo que es peor, puede tener un pueblo perder su identidad para lograr acuerdos
con los poderosos. Reconoció que no es un tema sencillo, pero se debe analizar que nadie puede atar por compromisos económicos, tampoco puede amarrar para hacer lo que otros quieren. México debe medir cuál es su capacidad para hacer lo que se debe, no vender la patria e identidad por presiones de los poderosos. Adelantó que en los próximos días la Pastoral Social sostendrá una reunión para ver la forma de ayudar en el tema migratorio, sobre todo en lo que corresponde al resguardo de su integridad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Dice diputada local perredista que urgen recursos para atender la crisis migratoria. Ante la situación tan complicada que se vive en Chiapas con el tema migratorio, la presidenta de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes en el Congreso Local, Olga Luz Espinosa Morales, consideró como urgente que los municipios que albergan a migrantes reciban una inyección económica a fin de evitar que los recursos que son destinados para atender a los connacionales se utilicen en otros rubros. La legisladora local comentó que ya existen reclamos por parte de los ediles que viven en la zona fronteriza porque se está utilizando dinero para ofrecer a los migrantes los derechos humanos básicos, como la alimentación y un techo para que duerman. En caso de que la solicitud no se atienda, advirtió, lo que vendría es un reclamo de la misma población chiapaneca al ver que para los migrantes sí hay apoyo, pero para las exigencias sociales no. Finalmente dijo que lo que están pensando los diputados locales es un acercamiento con sus homólogos a nivel federal a fin de que se consiga la liberación del dinero y que se incluya en el presupuesto para el 2020. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Hablando sobre asuntos legislativos, hay un diputado local integrante de la Comisión de Vigilancia y a pesar que es una obligación, pues sencillamente no tiene los datos duros de la cuenta pública de los ayuntamientos del 2018. Aunque forma parte de la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local, cuya obligación es presentar observaciones de los ayuntamientos con falta de transparencia, el diputado José Octavio Macías García desconoce las anomalías que cometieron los municipios que no cumplieron su responsabilidad en la cuenta pública 2018. Se limitó a decir que no puede precisar con exactitud las irregularidades cometidas, que no puede traer todo en su memoria y que no le gusta dar resultados al aire. La Comisión de Justicia estamos trabajando principalmente en los dictámenes que están elaborando los compañeros diputados que presentan reformas al Código Penal, a la integración de nuevas comisiones, reformas a las distintas leyes que tengan que reformar, derogaciones, que tengan que ver con el tema del orden. Su explicación sobre este problema se basó en decir que solo existe un pequeño número de ayuntamientos que no han cumplido con la cuenta pública. Según él, el tiempo que piden de prórroga a los municipios es por la integración de expedientes de la obra pública donde se presentan algunas irregularidades del orden social y no permiten que avancen con su obligación de informarle al pueblo en qué se gastaron los recursos públicos. Es importante señalar que de acuerdo con base en la información que ofreció la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Ana Laura Romero Basurto, son 5 los municipios que no cumplieron con su obligación correspondiente al año pasado. El diputado local desconocía dicha información. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Andan más en la chorcha y en las grillitas baratas que en su chamba algunos diputados. Vamos a otro tema. Pide el senador Eduardo Ramírez Aguilar a la Cancillería que el Poder Legislativo esté presente en las negociaciones con Estados Unidos. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó la necesidad de buscar soluciones a los conflictos migratorios, por lo que dijo que aplicar nuestra ley migratoria no es algo que violente a la soberanía nacional. En el marco de la comparecencia de Marcelo Ebrard Casaubón ante la Comisión Permanente para explicar los alcances del acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos, respaldó las acciones que lleve a cabo la delegación mexicana en las negociaciones con Estados Unidos, al mismo tiempo de solicitar a la Cancillería mexicana que se forme una comisión plural en el Poder Legislativo que acompañe estas negociaciones. Eduardo Ramírez dijo que la ley de la Guardia Nacional tiene competencias para poder actuar cuando haya perjuicios o problemas del orden social, y eso es lo que estamos viviendo en la frontera sur, un problema de migración que se ha desbordado porque tal parece que es una frontera donde todos podemos pasar. Durante su participación en tribuna destacó que la frontera sur es una frontera porosa, donde hay un comercio irregular. Qué bueno, dice, que se voltee a ver esa frontera sur con propuesta de 16 municipios.
o compuesta, mejor dicho, con 16 o 18 municipios en el estado de Chiapas. Dijo que el pacto de una migración segura y ordenada implica que el fenómeno migratorio se vea de manera regional, de tal manera que las obligaciones que conlleva este fenómeno no recaiga en un solo país. Finalmente señaló que como principio rector del pacto es la soberanía nacional, es decir, que los estados tienen el derecho soberano de determinar su propia legislación migratoria, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Por eso, en los próximos días, su grupo parlamentario presentará una iniciativa de ley para que todos aquellos que ingresen al Estado mexicano lo hagan de manera rigurosa a través del pasaporte mexicano. Vamos a más información. La labor de los elementos de la policía es fundamental para dar seguridad a la población, pero también para la pacificación en nuestro estado, lo dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. La labor de las y los policías contribuye de manera muy importante para sacar adelante la seguridad, la estabilidad y la pacificación de la nación. Por eso les digo, honor a quien honor merece, expresó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al entregar certificados únicos policiales del Instituto de Profesionalización y Capacitación de la Fiscalía General del Estado a 272 elementos. El mandatario estatal reconoció a las mujeres y hombres policías que con su dedicación y profesionalismo brindan confianza y cuidan a las familias en todos los municipios de la entidad, y además destacó que la vinculación entre la capacitación, el servicio profesional de carrera y la evaluación da garantía de que se da cuenta con autoridades confiables y también leales. Acompañado del fiscal general del estado y de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, manifestó que contar con una policía preparada permite, pues, servir de manera eficaz y ética, lo que abre más puertas para el desarrollo de Chiapas. Señalan abogados que es inapropiado que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga en asuntos jurisdiccionales. La Barra Mexicana de Abogados consideró inapropiadas las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, con relación a los amparos tramitados contra la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su sustitución por el de Santa Lucía. El pasado 14 de junio, el presidente de la República dijo en conferencia de prensa que los amparos en los que se había ordenado la paralización temporal de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fueron tramitados por sus adversarios, a quienes exhibiría para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses. Tales declaraciones, indicó la Barra Mexicana de Abogados, atentan contra el Estado de Derecho, pues el ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del Poder Judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo. Consideramos inapropiado que el Ejecutivo Federal intervenga en asuntos jurisdiccionales mediante acciones mediáticos o de otra índole que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el Estado de Derecho. El ejercicio del derecho de la defensa de las personas y la independencia del Poder Judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo, afirmó la Barra Mexicana de Abogados mediante un comunicado. La organización envió un exhorto al Ejecutivo Federal para que se abstenga de realizar acciones que atenten contra la democracia y la justicia. Con información del Universal, para TV Noticia al momento de Cuarto Poder. Lunes 17 de junio del 2019, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanza llamado a la unidad nacional. La Marina refuerza la vigilancia en el río Suchiate. Pide Eduardo Ramírez Aguilar que el legislativo esté presente en reuniones México-Estados Unidos. Labor de policía es fundamental para la seguridad, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En Acacoyagua, ataque a iglesia deja un catequista muerto. En la contraportada, en Tonalá, motociclista muere al ser arrollado por un tráiler en Tapachula. Se accidenta y le roban 40 mil pesos. También en Soconusco, un cubano choca e impacta en casa, iba en estado de ebriedad. En Palenque, lo atacan a balazos y muere en la banqueta. Un éxito a la función de lucha libre, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la sección de opinión. Hoy están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Doño Martínez, Rafael Victorio Ruiz, Julio Hernández López, Rafael Ore de Mola, el maestro Petón y Luis Tigre Veraldi. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de hoy lunes 17 de junio del 2019. Le presentamos aquí lo que en las últimas horas se ha vuelto noticia en la nota roja a través del reporte 4.
El conductor de un vehículo resultó solamente con golpes leves luego de dar varias vueltas a la altura del kilómetro 187 del tramo carretero Pijijiapan-Mapastepec cuando viajaba al municipio de Tapachula. Se reportó que el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo con placas de RV3105 rebasó a un motociclista y en una curva perdió el control de la unidad, se salió de la cinta asfáltica, dio varias vueltas y terminó a la mitad de la carretera. Los daños materiales son considerados en varios miles de pesos, aunque el conductor fue atendido por paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja, pero solo resultó con algunos golpes leves. Aprovechando el momento de un choque, un sujeto se apoderó de 40 mil pesos y un celular que llevaba una mujer a la que supuestamente llegó a auxiliar. En la esquina de la Cuarta Sur y Cuarta Poniente de Tapachula, ocurrió el percance entre una camioneta Escape que era conducida por Clara Luz N y fue impactada por una camioneta Nissan color blanco con placas DC85628 conducida por Gerardo N. A causa del impacto, se acercó a la mujer un sujeto que vestía pantalón beige, playera azul y una gorra verde, quien supuestamente le auxiliaría. Sin embargo, le robó el dinero que había retirado del banco por un monto de 40 mil pesos y un celular para luego darse a la fuga. Cuando la mujer se percató del hecho, pidió ayuda, aunque también tenía que hacerse cargo del percance, interviniendo elementos de tránsito del estado, y aclaró que el sujeto que le robó el dinero no estaba involucrado del choque, sino que se acercó solamente para robarle. Profesores y un padre de familia fueron despojados de 500 mil pesos en un violento asalto. Un grupo de 13 profesores y el padre de familia, además del chofer, salieron de la ciudad de Tonalá con destino a la capital del estado a bordo de una Toyota Yase con placas de circulación de SY5584 que contrataron para ir en grupo y economizar los gastos. El objetivo era llegar a cobrar el dinero de un programa federal. Casi al regresar se les atravesó un auto compacto en la carretera Arriaga-Tonalá, en el retorno conocido como El Caballito. Del vehículo descendieron 4 individuos, todos con armas de fuego, vestidos de negro, los cuales cortaron cartucho apuntando directamente a los tripulantes. De manera violenta, abordaron el transporte y los llevaron con rumbo hacia el camino que conduce hacia la zona arqueológica de Iglesia Vieja. Ahí les quitaron el dinero para luego huir en el auto compacto con el que detuvieron a la unidad. La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Cometidos contra Migrantes abrió una investigación relacionada con la muerte de un hondureño al interior de un hotel, aunque se presume que le dio un infarto fulminante. En el interior de la habitación número 8 de la Posada Calú, ubicada en la 11 Poniente entre 10 y 12 Norte en el centro de Tapachula, se localizaba el cuerpo que fue trasladado al Servicio Médico Forense. Gladys Xiomara N., de 42 años de edad, aseguró que el ahora occiso era su esposo y se llamaba Carlos N., ambos originarios de Honduras, quienes hace 10 días ya habían llegado al país y se hospedaron en ese lugar. Dijo que ella se percató cuando su esposo empezó a convulsionar y por ese motivo pidió ayuda a la recepción del hotel, acudiendo personal de la Cruz Roja, cuyos paramédicos reportaron que el hombre había fallecido. Con información de corresponsales para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Vamos ahora a ver el mapa de Chiapas, que aparece en dos colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.150 milímetros y se va a presentar en las regiones Altos Occidental Celtal, la zona de Los Llanos, la Frailesca, la Sierra Mariscal, el Istmo Costa, la zona del Valle Soque, Mezcalapa, de los Bosques Norte, Turija Celtal Chol y la región Maya. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en la selva Lacandona, la meseta Comiteca Tojolabal y la región del Soconusco. Dominará la circulación anticiclónica del Atlántico sobre el Golfo de México y la región. Viento de este y sureste, cielo parcialmente nublado y un ambiente muy caluroso a bochornoso por la tarde. Es posible para este día las condiciones para el desarrollo de tormentas vespertinas sean reforzadas parcialmente por el paso de una nueva onda tropical, posible número 4, la cual actualmente presenta limitada actividad de tormentas. No obstante, se mantendrá el potencial para tormentas fuertes. Tome sus precauciones ante las lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Aquí le presentamos también la información más importante que tiene que ver con el clima a nivel nacional. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca se extenderá sobre Chihuahua y Coahuila, generando vientos fuertes con rachas mayores a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, durante la tarde, canales de baja presión en el interior del país
originará nublados con tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, sur y sureste de México. Finalmente, una nueva onda tropical se desplazará sobre el occidente del Mar Caribe y se aproximará a la costa sur de Quintana Roo. Con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerde, en punto de las 12 horas, nuestros compañeros Freddy Manga y Antonio Zúñiga le presentarán lo más importante en el rubro deportivo y en punto de las 2 de la tarde, la segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco y Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos César, gracias, buenos días. A ti, Adolfo, gracias, sobre todo a usted que los ve y los escucha, gracias, hasta mañana.